Ok, bueno, si me dicen que estamos al aire, creo que va a ser, resultar mejor. Bienvenidos todos a Dejes TV en este jueves 12 de enero. Ya no sé ni en qué día estoy, caramba. 12 de enero del 2012. No es en este nuevo año que estamos estrenando y que seguramente tenemos muy buenos propósitos para seguir, pues ojalá y los conservemos a lo largo de todo el año. Y bueno, pues nosotros en Dejes TV seguimos ofreciéndoles, seguimos trabajando para ofrecerles mejor programación. Acabamos de ver La Dichosa Palabra, serie del Canal 22 que nos han cedido los derechos de transmisión. Esperamos que sea de interés, pero sobre todo de que sea útil para ustedes, profesores, en todas las aulas. Y bueno, pues recibimos hoy al Colegio Victoria Tepeyac, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, nos van a platicar sobre su escuela, sobre el orgullo escolar que ellos tienen. Yo los dejo con ellos. Adelante. Y quiero platicarles sobre lo que tengo el orgullo de mi escuela. La mayoría de los maestros son muy agradables, no son muy enojones, todos pueden platicar con ellos sin enojo. La mayoría de ellos son muy sabios o aprendes mucho de ellos porque ya que todos tienen una manera diferente de enseñar y si no entiendes el tema, te pueden enseñar y pueden repetirte las cosas y no hay motivo de enojo. Y además de que los compañeros son muy agradables y la escuela es muy, muy, es que no sé explicarme porque es tan buena que no sé por dónde empezar. Bueno, pues mi nombre es Daniela Ayala y pues a mí lo que más me gusta de mi escuela son que los maestros tienen distintas técnicas para poder enseñarnos distintas cosas y pues sí les logramos entender lo que ellos nos explican. Y pues es lo que mayormente me gusta. Bueno, soy Emilia Torres, voy en segundo de secundaria y a mí una de las cosas que más me gusta de la escuela es que, por ejemplo, hay muchas materias extracurriculares, como por ejemplo teatro o danza, o hay una estudiantina, o deportes, por ejemplo, básquetbol, voleibol o fútbol. Y bueno, me agrada que tengas más actividades para desestresarte aparte de las normales. Bueno, me llamo Priscila Cruz y a mí lo que me gusta de mi colegio es la semana cultural, porque ahí exponemos todos los trabajos que hacemos durante los 2 bimestres con los maestros y cada maestro tiene su propia exposición. Así todos los padres de familia que el sábado 17 se presenta es con mayor frecuencia que los maestros dejen pasar a los papás y los papás ahí dicen todo lo relacionado con lo expresan su, ¿cómo decirlo? Su agradecimiento por todo el apoyo y las enseñanzas que les han dado a su hijo. Bueno, mi nombre es Verónica Cruz y lo que me gusta a mí de mi escuela es la noche colonial, que siempre es el segundo sábado después de haber ingresado a la escuela después de las vacaciones. Y pues los invitamos a todos para que vayan este sábado 14. A mí lo que más me gusta de mi escuela es que nuestros maestros están comprometidos con nuestra educación. Se esfuerzan porque entendamos, comprendamos y en un futuro seamos capaces de alcanzar nuestras metas y que nos apoyan, nos brindan mucho apoyo con actividades que refuerzan el conocimiento y que nos hacen aprender divirtiéndonos, jugando y así. Bueno, a mí lo que me gusta de la escuela es que cada maestro tiene su propia dinámica para enseñar y pues a nosotros nos gusta cómo nos enseña y aprendemos más. A mí lo que me gusta del colegio es cómo enseñan los maestros y que no me decepciona de ellos porque, bueno, al principio yo no sabía si meterme a esta escuela o no porque, no sé, no había conocido bien a los maestros, pero ahora pues no me arrepiento de haberme inscrito aquí.
Yo por lo que entré a esta escuela es porque es técnica, entonces voy a aprender contabilidad y llevo mecanografía. Y además al final de ciclo escolar vamos a presentar una empresa, en equipos presentamos una empresa y bueno, mi equipo y yo elegimos cafetería. También está la semana cultural en la que todos los maestros presentan el trabajo que hicieron con los alumnos y los papás van a verlo. Y es la parte que más me gusta. A mí lo que me gusta de la escuela es que a final de ciclo se organiza como un torneo de fútbol que consiste en que cada grado de primero, de secundaria a tercero se formen equipos y compitan así entre ellos, y el que llega hasta el final juegue contra maestros, coordinadores o personal ahí de la escuela, para que también sea como un juego amistoso entre ellos. Y cuando se entregan las boletas, después se entregan las medallas al equipo que ganó el torneo. Además de las grandes enseñanzas que llevas ahí en la escuela, también puedes tomar deportes extras, por ejemplo, fútbol, básquetbol, karate y voleibol. La mayoría de los estudiantes entran a esas deportes porque les agrada. Además de que si eres de los mejores en aquel deporte, puedes ir a competir contra otras escuelas. En el caso de karate y fútbol y básquetbol, si tu equipo es de los mejores, puedes entrar en competencias. Karate es uno de los deportes donde, si eres de cinta avanzada, puedes ir, no sé, a Morelia a competir contra otras escuelas. Y pues fútbol y básquetbol también hacen sus torneos. En el de básquetbol es Adecopan, y pues la escuela ya ha tenido muchos trofeos entre todos los deportes. En karate la maestra ya es primer dan, ella ya ha participado en muchas demostraciones, ya ha participado en muchos acontecimientos importantes que ha hecho que la escuela quede en buen lugar. También tenemos muchas actividades que disfrutamos, como por ejemplo, que decía Vero hace rato, el segundo sábado, entrando de vacaciones de Navidad, tenemos una noche colonial donde ponen juegos mecánicos, cantan, en fin, nos divertimos mucho y pues está abierto a todo el público por si alguien quiere ir. También lo que me gusta de mi escuela es que los compañeros son muy agradables. No son muy dados a conocer más gente, y pues en la noche colonial también estamos para reunirnos entre nosotros. También a mí lo que me gusta es que cada maestro tiene distintas formas de enseñanza, y así, bueno, son tolerantes y pacientes con los alumnos que a veces no entendemos cosas y no se molestan en volverte a explicar. A mí también lo que me gusta es la enseñanza de los maestros y que el director no se equivocó en escoger a estos maestros que tenemos, porque dan una buena enseñanza y así todos les entendemos bien. Pues ya que todos ya hemos estado hablando de lo bueno que es la escuela y lo que nos gusta, a mí me gustaría por más o menos decir lo que no me gusta de la escuela o de los profesores o los compañeros. Un ejemplo, por ejemplo, es que tenemos algunos maestros que sí son un poco muy estrictos en el sentido de que te explican, y si te quedaste con alguna duda o tienes algún pendiente o algo, no te explican o dicen debiste poner más atención o algo. O también a veces se crean, a veces también sufrimos un poquito de lo que es el bullying, y también como que es un poco más serio lo que estamos tomando en la escuela, porque incluso hasta peleas se han llegado a suscitar, y también algunas agresiones tanto verbales como físicamente, y digo, más o menos es lo que a mí no me gusta de la escuela. A mí me gustaría que arreglaran los baños porque no hay jabón y que, bueno, estuviera más limpio.
Bueno, algo que también es muy bueno de la escuela es que la maestra de español cada año lleva a ciertos alumnos a concursos, por ejemplo, confrontación académica, que son los es sobre conocimientos, ortografía o cuento, y cada año vamos, bueno, van muchos alumnos. Bueno, pues qué tal estas opiniones de los chicos del Colegio Victoria Tepeyac. Es muy importante escucharlos, es muy importante saber sus inquietudes, y sobre todo en estas partes en que ellos están beneficiándose de un servicio educativo. Yo quiero platicar un poco más sobre estos datos que nos han dado los chicos. Primero, ¿quién me dice en dónde está su escuela? Bueno, está en la colonia Lindavista, delegación Gustavo Madero, en la calle de Cienfuegos. Cienfuegos, entonces estamos hablando del norte del Distrito Federal. Sí. Bien, nos estaban diciendo que tienen diferentes tipos de actividades que ustedes participan y que ustedes realizan. Esto, por ejemplo, de la noche colonial. Platíquenos un poco más, ¿qué actividades realizan en este evento? Bueno, pues las materias extracurriculares, que es danza y lo que sería la estudiantina y el teatro, hacen un espectáculo para que los chavos que van asistan y lo vean. Tengo varias compañeras en danza que van a hacer este sábado la presentación de la canción de La Mano Arriba de Don Omar, y pues sí se ve muy interesante y la verdad muy atractivo. Aparte de este espectáculo de danza, ¿qué otras cosas incluyen en la noche colonial? Bueno, hay varios juegos en los que puedes ir, bueno, te puedes subir y tú vas a la caja y tú pagas tu dinero y te lo cambian por boletos, y esos boletos te dan derecho a subirte a los juegos. Es una feria. Uh-huh, más o menos. Más o menos. Uh-huh. ¿Es como kermés? ¿También hay alimentos? Sí, también hay comida, o también de los juegos que, por ejemplo, canicas, así. Ok. Así. ¿Y por qué es noche colonial? Porque es una noche donde todos nos reunimos para tener un tiempo libre, por decirse así. ¿Les gusta la noche colonial? Sí. ¿Sí? ¿Todos van? Todos van a la noche colonial. Muy bien, también hablaron de los deportes. Tú nos comentabas sobre diferentes deportes. ¿Tú participas en estas actividades? Sí, yo acabo de entrar a karate y, bueno, no soy muy profesional porque soy cinta blanca con grado. Y pues es blanca es el grado más débil. No, más bien estás comenzando y eso es lo que indica, ¿no? Que estás empezando. Sí, apenas estoy empezando, pero hay muchos compañeros que ya llegan a ser cinta negra. Por ejemplo, el compañero de más alta grado es primer dan, que sería casi lo mismo que un maestro. Y además de que pues la maestra es muy buena, ya que tiene su forma de enseñar, aunque sí es algo estricta. Pues es que si los maestros no son estrictos, ¿cómo van a poder enseñar a estos chicos que cada día son más inquietos? ¿Tú has ido a algún evento de estos de karate, alguna demostración, algún torneo? No, pero donde está el dojo donde hacemos los exámenes, hay muchas fotos y trofeos de la maestra. Si no me equivoco, hay una foto donde está en el centro haciendo una demostración sobre lo que es el karate. Bien, pues, ¿qué les parece si les leemos algunos de los comentarios que ya están en el chat? Bueno, les están mandando saludos. Nos están diciendo, estos eventos que nos comentan, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, la noche colonial, los torneos de deporte. Bueno, el objetivo de la escuela principalmente es que los chavos se reúnan para convivir juntos, para estar un rato alegre. Y en los deportes, así es igual, es para estar juntos como compañeros de escuela que somos, así para que también que la escuela tenga uno que otro trofeo, no es nada malo, pero uno que otro muchos. Muchos. Muchos y trofeos. Se hace mucho el ego de la escuela. Claro. También está la primaria, que en sexto es lo de los conocimientos, más que nada. Es la olimpiada de los conocimientos. La olimpiada del conocimiento. Y está desde kinder hasta preparatoria. Entonces, ustedes tienen todos los niveles de educación básica. Ajá, básica. Muy bien, nos están comentando también, las actividades culturales ayudan a tener una mejor formación integral,
pero sobre todo fomentan la convivencia, que eso es bien importante, ¿verdad? La amistad y la convivencia nos están… Bueno, aquí creo que ya tuve una falla técnica con nuestro chat. Estaban comentando sobre los objetivos de estas actividades. Yo les pregunto, chicos, ¿propondrían ustedes alguna otro tipo de actividad que se pudiera realizar en su escuela de este lado? ¿Qué pudieran decir? Sí, cuando son fechas así como Navidad, que hubiera festivales o… Bueno, no festivales, pero bueno, que sí hubieran más reuniones o cosas así, como la noche colonial en Navidad. ¿La reunión de Navidad? Pues solo cuando lo pedimos. Bueno, pues son actividades que se realizan en el Colegio Victoria Tepeyac y yo quiero resaltar también aquí tenemos una ganadora. ¿En qué año ganaste, Sarita? Cuando iba en segundo de secundaria, hice una carta por el Bicentenario a un héroe y fui a concursar a San Luis Potosí y quedé en primer lugar a nivel nacional. Háblanos de tu carta. Bueno, yo hice mi carta a Leona Vicario y la elegí a ella porque ella era una mujer que ya tenía, era rica y se salió de su casa para apoyar a la independencia y puso todo su dinero. De hecho, a su primera hija la tuvo en una cueva sola porque se quedó pobre. Pues como ven, el Colegio Victoria Tepeyac es una institución de alta calidad, de prestigio, pero sobre todo de enseñanza secundaria técnica al que todos podemos entrar, todos podemos participar, inclusive hemos tenido la participación del Colegio Victoria Tepeyac también en radio, platicándonos sobre su escuela, sobre las actividades que desarrollan. Tenemos más comentarios en el chat, están mandando saludos, profesor Marco Polo. ¿Tienen algún profesor Marco Polo en su escuela? No. No, más bien el profesor Marco Polo les está mandando saludos y vuelven a preguntarles dónde está la escuela. Está en Linda Vista. Está en la calle de Cienfuegos, está muy cerca del parque, en la colonia Gustavo Madero. Delegación Gustavo Madero. Perdón, es que no soy bueno con las calles. Bien, chicos, pues muchas gracias por haber participado con nosotros. Esta es su casa, pueden regresar cuando gusten aquí a DGSTV. Si tienen, por ejemplo, podemos hacer una mini noche colonial, ¿qué les parece? Podrías traer a tu equipo de karate para que aquí hicieran una demostración. Creo que también sería muy productivo y muy ilustrativo para todos los que nos están viendo en este momento y bueno, para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. ¿Tienen algo más que quieran hablar, que quieran comentar? Adelante, pasen el micro de ese lado. También, como les decía, los invitamos a la noche colonial y también los invitamos a ver la página de internet que es de la Escuela Colegio Victoria Tepeyac. Muy bien, ¿tienen página? A ver, ¿nos puede decir la página? Ay, no me la sé. Bueno, buscamos Colegio Victoria Tepeyac y aparece. Pues vamos a visitar también su página, vamos a dejar comentarios y saludos. Y bueno, les están mandando más saludos aquí en el chat. ¿De qué grado son ustedes? De segundo de secundaria y tercero. Segundo y tercero de secundaria. ¿Tienen prepa también? Sí. También están preguntando. Y ok. Ah, pues Lulú sigue pidiendo fiesta de Navidad. Lulucita, ya se nos fue la Navidad. Preparemos algo para febrero. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien, chicos. Pues por el momento es todo en DGSTV.